Radio Gojar Sentir Flamenco. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Gojar. Hoy en Sentir Flamenco tenemos un joven cantador y promesa de Granada. Su nombre es Pedro Manuel Moral, alias El Niño del Moral. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Oscele? Muy buenas. Pues vamos a hacer una cosa. Si te apetece, podemos poner un fragmento de tu cante y así podemos entrar un poquito en calor. Eso como ustedes queráis. Bueno, estamos escuchando ahora ese cante. Pedro, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo 26 años, aunque no lo aparento. Me cuido bien. Bueno, pues, si quieres, coméntanos un poquito sobre lo que hemos escuchado y lo que estamos escuchando ahora de fondo. Bueno, sí, José, esos fueron unos fandangos que canté fuera de programa, la verdad, porque no estaba en cartel. Pero canté... Canté, me parece, fue el 23 de noviembre, si mal no recuerdo, con la guitarra de Rafael Oce. Y canté unos fandangos dedicados a los ancianos, puesto que aquel concierto era dedicado a una residencia de ancianos. Y al ver a tanta gente mayorcita y en silla de ruedas y tal, me acordé de mi abuela y dije, tengo que cantarle, vamos, aunque sea lo último que haga. Hablé con el organizador de aquello y me dijeron, sí, hombre, canta lo que tú quieras. Hice tres letras de fandango. ¿Y con eso? Una letra inventada por mí. Bueno, inventada, recreada, ¿no? No la hice bien, la verdad, no es lo que están ustedes escuchando. Era que los besos de una abuela, no hay besos que sean más dulces. Desde que murió la mía, nadie me besa como ella, como mi abuela lo hacía. Preciosa la letra. Claro, bebo un poquito de una letra del Carbonerillo, pero claro, uno no puede crear de la nada, ¿no? Siempre tiene que beber de algún lado, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Y cómo te viene la afición por el flamenco, Pedro? Hombre, a mí esto me vino cuando yo tenía 10 años aproximadamente. Mi padre me ponía Ana Reverte por Colombiana, que no es tampoco flamenco puro y duro, ¿no? Como el que escucha ahora mismo. Pero me ponía las colombianas y yo pues la cantaba a mi familia, sobre todo, Pedrito, cántate las colombianas. Y me ponía yo tras la lalera, lalero, con una voz muy finita que tenía. Pero luego ya, entre que me cambió la voz y todo, y también unos fallecimientos familiares, ya no había el mismo buen rollillo, ¿no?, entre familias. Pues ya se me apagó un poquito la vena flamenca hasta que ya, cuando tenía 8 años después, 18 años, ya mi padre me dice, Pedrito, te voy a poner flamenco, pero que no van a Reverte. Ya me puse a Manuel Vallejo y flipé en colores, hablando en plata. Es que Vallejo es Vallejo. Vallejo para mí es Vallejo. A mí me da igual que suene. A mí eso me da igual, ¿sabes? La gente critica mucho su voz, pero yo me fijo en la calidad de su cante y la aportación que le ha dado este cantado al flamenco. Porque todo el mundo, hoy en día, aunque no lo conozca, no sepa quién es Vallejo, pero todo el mundo se acuerda de Vallejo, nada más que con la media granaína. Y marcó mucho. Ya ves.
También tengo entendido de que eres escritor y además investigador de flamenco, ¿no? Sí, en el año 2001 la Junta de Andalucía me concedió una beca de investigación en la que, bueno, no solo me gusta Vallejo, conozco otros 260 cantaores antiguos, que ya lo escucharemos en el programa, pero bueno, todos no, pero la mayoría. Y sí, fue una investigación que me marqué yo como objetivo, sacarle las letras a todos los cantaores antiguos, habido y por haber. Entonces me abrieron mucho las puertas el Centro de Documentación Musical de Granada, el Centro Andaluz de Flamenco, y a raíz de aquello empecé a dar saltos agigantados en conocimiento y sobre todo en el estudio del cante flamenco. Es muy interesante. Y Pedro, ¿con qué palo o palos te sientes más identificado y por tanto son tus favoritos? Hombre, yo sinceramente pienso que todo lo que sea flamenco es bienvenido. Ya cuando nos metemos en flamenquito y tal, que no voy a nombrar ningún grupo actual ni nada por el estilo, pero ya no es flamenco, ya no es lo que yo he mamado de mi padre, de mi abuelo, que era cantador también, no aficionado. Pero es que a mí me gusta todo, me gusta todo lo bien cantado. Ahora, si tuviera que decir un palo, porque me encanta el flamenco antiguo, me quedo con el fandango. Un fandango bien cantado, dice, eso es un cante de chacha o de limpiadora, se decía antes despectivamente. Sí. Pero un fandango bien cantado puede ser tan difícil, incluso con una seguirilla, prueba de ello, ahí está Paco Toronjo, con esos fandangazos de Huerva que hacía, que eran, son inimitables. Y muy difícil, muy, muy poco al alcance de la afición. Y como has comentado antes, tu preferente, digamos, es Manuel Vallejo. Sí, por supuesto. Manuel Vallejo. Sí, dime, dime. ¿Y alguien más así por nombrar que diga de aquí mamado yo y este siempre lo tengo en mente? Hombre, sinceramente el Carbonerillo a un cantador me transmite mucho, puesto por un desengaño amoroso. Canta y es que se le nota que está cantando como él está viviendo en aquel momento. Pero es que no es tan difícil decir un nombrar a alguien. A veces me fijo en la voz de alguien, otras veces en las aportaciones. Por ejemplo, el Niño de la Isla no lo conoce casi nadie y a mí me encanta. O sea, Canaleja de Puerto Real fue un genio. Me pongo a decirte nombres y es que sinceramente no paro. Pero luego hay otros cantadores, que ya lo escucharemos en el programa, como el Chata de Vicálvaro, que no lo conoce nadie, vamos, ni su padre a la hora de comer. pero bueno, ese cantado dejó una discografía muy interesante, y así como otros que escucharemos. Y no solo interesante, sino inédita. Si tiene una Javera del Negro que es impresionante, ya la escucharemos. Ya estamos viendo que los conocimientos que tiene son muy amplios. Hombre. Y muestra de ello también en la sección de este programa Sentir Flamenco, la sección Grandes Clásicos de Flamenco, presentado por ti. Sí. Pero me gustaría que nos comentaras un poco sobre los proyectos que tienes, tanto musical como profesional. Bueno, ante todo, tengo que decir que mi carrera no es flamencólogo ni nada por el estilo. Yo soy un humilde aficionado al cante flamenco, que pueda saber más o menos, que pueda aportar más o menos, eso depende de los oyentes en este caso, ¿no? Yo siempre voy a ir con humildad porque es lo que me han inculcado siempre mi familia, pero ante todo y siempre voy a considerar que soy un maestro, ¿sabes? Soy maestro pero de inglés, ¿por qué? Porque siempre he deseado ser maestro de inglés y ahora mismo estoy esperando a ser maestro de inglés. Con respecto al flamenco tengo proyectos con un gran amigo, en este caso eres tú, pues para actuar en peñas, certámenes, recitales de cante flamenco en Sevilla, en Madrid, en Murcia y en restaurantes aquí en Granada y tal. Pero claro, tiene que ser gente que respete mi cante flamenco. Yo no puedo cantar algo que no siento, ¿sabes? Porque claro, ante todo está el sentimiento en esta música tan grande como es el flamenco, puro y duro y clásico. Claro, y no hay que hundir ese cante. Y por lo demás, refiriéndonos también a otros proyectos, seguir con la radio, por supuesto, siempre y cuando los oyentes estén a gusto con nosotros, siempre adaptándonos a lo que ellos aspiran, ¿no? Y sus necesidades, como se suele decir también en el ámbito de la docencia, de los alumnos también. Sí.
Pero aparte de eso, pues voy a seguir igual. Tengo en proyecto también escribir un libro de letras del cante flamenco, que es la beca de investigación que te he mencionado antes. Pero bueno, así como satisfacción personal, no que nadie me vaya a ayudar, ni nosotros te publicamos esto, ni nada por el estilo. Ahí queda eso, Pedro. Si quieres añadir algo más para los oyentes. No, simplemente deciros, la verdad es que resulta un poco, no incómodo, sino, no sé, inaudito el estar aquí, cambiarme de micrófono, ¿no? De presentar a cantadora antigua a presentarme a mí mismo, siendo yo un simple aficionado al cante flamenco. Pero bueno, yo pienso que, como siempre he dicho, todos somos necesarios y prescindibles en el mundo flamenco. No podemos dejar la guitarra, Paco de Lucía, pues ya está, estamos todo el día escuchando Paco de Lucía. No, hay otros tocaeros interesantes que a lo mejor no tienen esa técnica tan depuradísima como Paco de Lucía, pero tocan que bien. Tocan bien, transmiten y merecen nuestro respeto. Lo mismo pasa con el cante. Claro. Sobre todo hay que respetar el cante flamenco y sobre todo no decir, ah, flamenco, ay, 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 palmita. No, no, no. Flamenco es de todo. Es palmita, es sentimiento, son penas, son alegrías. Es una de las pocas músicas que lo abarca todo. Bien, y para despedir nos va a cantar algo aquí, ¿no? En directo. Bueno, sí, he pensado, como he dicho anteriormente, en unos cantecitos antiguos. Y bueno, por también desvelar un poco mi forma de cantar modernita, por decirlo de una manera, vamos a atrevernos con unos tientos de La Niña de los Peines, con aire de Valderrama, del Niño Medina, etcétera, y rematándolos con tangos variados, del Titi, de La Niña de los Peines a sí mismo, etcétera. Pues muy bien, Pedro. Suban el volumen de su aparato y escuchemos a El Niño del Moral. ¿Con quién te va a acompañar? Bueno, mi guitarrista, por supuesto, José L. en este caso. Con José L. por Tientos Tango. ¡Olé! Escuchemos. Bueno, ahí quedaron esos Tientos Tangos del Niño del Moral. Pedro, te deseamos suerte. Muchas gracias, José. Y ahora pues te escuchamos, ¿no? Sí, bueno, ahora seguiremos con Grandes Clásicos Flamencos. Pues mucha suerte, Pedro. Gracias, hombre. Bienvenidos a Grandes Clásicos del Flamenco. En el programa de hoy vamos a tratar un cantaor de Badajoz, el Niño de Fregenal. Nombre artístico de Manuel Infante Martínez, nace en Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz, en 1911 y fallece en Sevilla en 1983, cuando contaba con la edad de 75 años. Conocido en sus comienzos como el Niño de la Sierra, apodo que luego fue tomado por uno de sus hermanos, quien no llegó a ser profesional, Estrellita Castro lo anima para dedicarse al cante porque, según ella, su voz era dinero y era calidad. Cansado de las labores del campo y apoyado siempre por su amiga Estrellita Castro, decide partir rumbo hacia la capital de Andalucía, Sevilla, donde con 12 años gana un concurso. Es en Sevilla donde pasa gran parte de su carrera profesional como cantaor. En 1936 obtuvo un primer premio por Media Granaína, lástima que no la dejara impresionada en esos discos de pizarra, pero sí lo haría posteriormente con la guitarra de Ramón de Algeciras. Además, es reconocido puesto que en el Festival de las Minas, de Cante de las Minas, obtuvo un premio en Taranta en 1963. Actuó y se codeó al mismo tiempo con los más destacados intérpretes, cantadores y artistas de la época, como son Vallejo, Marchena, La Niña de los Peines, en los que siempre figuraba él como primera figura en los carteles, sobre todo por un fandango. No solo destacó por fandango este insignia cantador, sino además es injusta la discografía, el legado discográfico que nos dejó, puesto que el Fregenal tenía un conocimiento bastante más extenso del que nos demostró con sus grabaciones de discos de pizarra. Los fandangos que vamos a escuchar a continuación pertenecen a 1932, grabados para gramófono, cuando contaba con tan solo 21 años de edad, con la guitarra de Antonio Moreno. Vamos a escucharlo a continuación y diría que tenemos que tener en cuenta sobre todo esa presentación que nos hace en la segunda letra del fandango cuando dice, porque tengo sello propio, mi fandango es el mejor. Ahí se identifica como el Fregenal y como cantador de esa tierra de Badajoz.
Vamos a escucharlo. A continuación, lo prometido es deuda, le vamos a poner una grabación que espero sea de su agrado, de nuevo con la voz del Niño de Fregenal y la guitarra de Antonio Moreno. Una milonga que tiene aire de Pepe el Molinero, del Americano y de Pepe Palanca de nuevo. Y sobre todo pongámosle especial atención a esa última letra que dice: al pie de una horca estuve, en el que le demuestra un amor infinito a su amada. Vamos a escucharlo, Niño Fregenal con Antonio Moreno, 1932, Casa Gramófono. Vamos a escucharlo. ¡Ale! Con una de las vecinas
me dejó escribir un papel. Y yo vi la madre decía, trata bien a esa mujer que te quitó de mi vera. Y yo ya la perdoné. Y si algún día tiene un hijo y habla a muy bien de mí, y dile que no te abandone, y como tú me hiciste a mí, pídele lo que tú ves con la sentencia de ella, que se olvidaba tu cara. Perdonaba la mía, y yo le dije a aquel hombre con palabritas muy firmes, y apretaba ahí en los cordeles que obvia la imposible, y yo nací para ella y por ella. Ahí quedaron esas milongas de la voz de El Niño de Fregenal con la guitarra de Antonio Moreno, sin duda una de las joyas que nos dejaron el legado de los discos de Pizarra. Para terminar, vamos a dedicar unas palabras por parte de uno de sus biógrafos, Francisco Zambrano Vázquez, quien escribe de él lo siguiente: Manolo Fregenal padecía de tiempo atrás un grave proceso asmático que le hacía arrinconarse en Sevilla con los fríos y salir con el sol de la primavera cantando como los jilgueros. Como era su voz y su menudo cuerpo de jilguero, voz de caramelo, con un falsete y unos melismas tan finos que sonaban al compás de la bulería de alegría, o bien en cantes libres o en el fandango personal, de una forma delicada y cristalina que parecía iba a romperse. Como hemos dicho anteriormente, el Fregenal también daba su carta de presentación recordando a su tierra, y lo hacía en el cante que hemos escuchado nada más comenzar el programa. Porque tengo sello propio, mi fandango es el mejor. Donde yo vaya a cantar, que no me tomen por otro, que yo soy el del Fregenal. Manuel Herrera, que mantuvo con El Niño de Fregenal una larga y jugosa entrevista, ha escrito para definirle: voz que es música, música que es recuerdo. La granaína florece en la vieja garganta deverdecida del Fregenal. El Fregenal nos deja en 1986, cuando tenía 75 años de edad. Apaga su voz para siempre, pero nos deja este legado, estas grabaciones de las que le estamos muy agradecidos todos los aficionados al cante flamenco. Sin más, nos despedimos hasta la próxima semana, quedando este programa como homenaje, en este caso, como no, al Niño de Fregenal. Cualquier sugerencia, petición o lo que le venga en gana, pueden dirigirse a Sentir Flamenco. Vale, eso lo quito, ¿no? No, es que... No, que le salga la punta del capullo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima, quedando este programa como homenaje, como no, en este caso, al Niño de Fregenal, como todas las semanas lo hacemos, de un cantador antiguo. Cualquier sugerencia, petición o opinión, estaremos encantados de escucharles, siempre que se dirija a la dirección del correo electrónico sentirflamenco@hotmail.com. Hasta luego. Y junto con ellos colaboro principalmente en la realización de los minutajes de los vídeos que se publican en el canal de YouTube Flamendro. También represento, aparte de los miembros que somos familiares de estos artistas, y que estamos muy felices de que a través de la sociedad se les dé difusión y su legado pueda permanecer en el tiempo. Animo a los familiares que contacten con nosotros y se animen a formar parte de la sociedad
o simplemente a facilitarnos información y documentación que dispongan de ellos para poderles dar la difusión que se merecen. Un saludo. Hola, muy buenas. Soy Sergio García. Soy miembro de la Sociedad de Pizarras casi desde el inicio. ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a clasificar, catalogar, ordenar todo el mare magnum de grabaciones de discos de pizarra que nos vienen, sobre todo la parte flamenca, la parte de copla, etcétera, etcétera. Os animo a que participéis de la sociedad. Estamos creando algo en principio muy inédito y muy bonito. Nos vamos a constituir en asociación y vamos a crear una página web. Espero que contemos con el apoyo de todos ustedes para que esto siga creciendo y podamos ofrecer un contenido de calidad. Un saludo. Muy buenas. Me dirijo a aficionados, flamencos, cantaores, tocadores, a músicos de unos y otros géneros, a investigadores, a curiosos y en general a todo tipo de paseantes digitales que llegáis hasta nosotros. Lo hago en nombre de la directiva de la Sociedad de Pizarras, como vocal. Contaros que nuestro objetivo es difundir y rescatar artistas, muchas veces en el olvido, gente que en la mayoría de los casos son auténticas leyendas del arte flamenco. Lo que hacemos no es sino preservar un bien cultural que es patrimonio de todos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición registros sonoros en pizarra y cilindro que conseguimos en subastas y en cajones perdidos de coleccionistas que son claves para entender pues no solamente el propio arte y cante flamenco, sino toda una época de nuestra propia historia. La directiva está constituida por miembros fundadores y luego hay toda una serie de miembros que contribuyen montando colectas, haciendo lo que ahora se llama crowdfunding, así como también familiares de artistas que están interesadísimos en recuperar información y registros que para ellos tienen un valor sentimental enorme. Y lo hacemos todo pues, sin ánimo de lucro, con afán altruista. Esto es lo que realmente nos inspira. Así que, por amor al arte y, nunca mejor dicho, os esperamos. Un saludo. Hola, me llamo Cristina Navazo de Guía Newton, soy escritora investigadora y colaboro con la Sociedad Pizarras como miembro de la directiva en papel de vocal y también participando en labores de minutaje e investigación. Mi interés en cooperar con esta sociedad es debido a la labor importantísima que está haciendo en la recuperación y difusión de grabaciones antiguas del flamenco, desde cilindros de cera hasta pizarras, que son esenciales para comprender la evolución del flamenco, pero también un acto de justicia para todos estos artistas que en muchos casos han caído prácticamente en un injusto olvido. Además, la Sociedad Pizarras está encargándose de hacer llegar al público esta música para que puedan disfrutarla y lo hace desinteresadamente. Esta labor se va a facilitar con una página web que se estrenará próximamente. Muchas gracias y un saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra. Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos o de cualquier gasto que vaya surgiendo. Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la sociedad que han hecho posible que durante estos 2 años hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas y que sigamos así. Venga, muchas gracias, un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra y uno de los creadores del canal Flamenco en YouTube.
Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador gran parte de mi archivo personal y de coleccionistas y entidades públicas a las cuales le agradezco su aportación y donación, además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva, retoque fotográfico, de audición, todo tipo de información discográfica, así como otras curiosidades. He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp, así como me he centrado en la captación de nuevos socios y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevos. Nuestro objetivo desde el año 2021 es la de poner al servicio de la humanidad lo que consideramos que es de la humanidad, que es el flamenco, para que no se pierda, pero también hemos centrado la copla andaluza, como pueden ver. No somos héroes, pero de no ser por nuestra actuación posiblemente estas cosas se pierdan y no pasarán a manos de aficionados y de familiares. Le invitamos a pertenecer a nuestra sociedad bizarra y, por supuesto, invitarle a nuestra nueva página web que está en construcción. Un saludo, pase buen día. Adiós. Hola, buenos días. Me llamo Antonio Nicolás Sánchez Moya, presidente de la Sociedad de Pizarra y cofundador junto a Pedro de Moral. Y mi labor como presidente es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora, comprándolas, digitalizándolas y luego su posterior venta para seguir comprando. Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace en el YouTube Flamenco, donde encontraréis miles de vídeos de cantadores de pizarra, 90% de ellos desconocidos, por desgracia, y a su vez a nuestra futura página que está en construcción, donde encontraréis un montón de fotos de cantadores de pizarra, de cilindro, de todo, para que quede para la eternidad. Un saludo flamenco a todos los aficionados.